Espai patrocinat per la Regidoria d'Envelliment Actiu, Ajuntament de València. Qui no recorda els gols que han marcat els seus futbolistes favorits? Les celebracions de Lliga del València, la Copa del Rei... Estos records poden ser una ferramenta fonamental per als nostres majors. I si, a més, ho fan en els seus ídols, millor. Repassem una iniciativa molt especial que ha cobert la nostra companya Daniela Álvarez. El fútbol nos deja recuerdos muy valiosos. Grandes victorias, grandes derrotas, grandes jugadores y grandes jugadas quedan almacenados en nuestra mente con el paso del tiempo. Es por esto que es un arma muy valiosa para las personas mayores y recuperar su memoria. Así nacen las jornadas de reminiscencia ligadas al fútbol, un proyecto de la Liga en colaboración con la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos que busca fomentar la memoria de los mayores a través de buscar los recuerdos vitales de ellos ligados al fútbol. Estimular la memoria de las personas mayores recuperando sus recuerdos vitales ligados al fútbol. Esto es gratificante, es impresionante. No es que nosotros vengamos a enseñar, porque nosotros lo que aprendemos es de ellos, porque es increíble la memoria que tienen. Nosotros hacemos un trabajo que son preguntas de jugadores diferentes, de diferentes clubes, de año. Y como les gusta el fútbol, les refrescas un poco la memoria y ya lo habéis vivido vosotros aquí, que la memoria le funciona bastante bien. A mí el fútbol me lo ha dado todo. A mí el fútbol me ha educado como persona, me ha dado los medios de vida que ahora estoy disfrutando. Así que el fútbol se puede decir que yo lo llevo en el corazón. Ellos vienen abiertos total, lo que tú les preguntes, ellos hacen un esfuerzo por recordar, les cuesta un poco, pero al final algo te dicen, aunque rebuscado, nosotros ya captamos más o menos para comentarlo con todos los demás. Yo creo que se les hace un cambio de rutina, aparecer algunos exfutbolistas, seamos del Valencia o de donde sea, y si les ha gustado el fútbol, o aunque no les haya gustado, el Valencia, o en este caso, tienen un equipo que puede ser rival o antagónico, y lo disfrutan, a veces discutiendo de manera agradable con ellos, que no le gusta el Valencia o le gusta otro jugador, como decía uno de ellos hoy, que el mejor jugador del mundo para él es Kempes. Y nosotros habíamos puesto a Maradona, a Pelé, a Messi, y Kempes no estaba en la lista, pero para él es Kempes. Y a Adorno le dijo que de ahora en adelante el único jugador que se hablaba en las reuniones iba a ser Mario Kempes. El deporte, en concreto el fútbol, ejerce una influencia emocional positiva en las personas mayores, con una gran capacidad de mejorar la estimulación de su memoria, independientemente de su grado de envejecimiento y deterioro cognitivo. Magnífica, todas las que han hecho me han gustado. Yo soy futbolera, pues me gustan todas. Los chicos estaban apuntados y tenían cartilla, pero las chicas no, porque mi madre se negó porque decía que gustara el fútbol no era para hacer que una mujer jugara. Y mi padre pues dijo, pues bien, no me parece mal. En la Comunitat Valenciana ya han comenzado algunas de las 11 sesiones participativas programadas para los residentes de Domus Vi, todas ellas dinamizadas por los exjugadores del Valencia, entre los que se encuentran Fernando Giner, Vicente Guillot, Luis Pascual, Rafael Domingo, Miguel Ángel Adorno y Juan Catafau. Lo que se trabaja básicamente aquí es la memoria, entonces realmente lo que nosotros esperamos es que sea algo gratificante para ellos desde el punto de vista, como he comentado, emocional, de volver a su infancia, a su juventud, a lo que es la madurez, todos esos recuerdos que ellos tienen de entonces, cuando nos cuentan cómo se vivía entonces, porque obviamente, por ejemplo, el avance de las tecnologías no existían, entonces ellos cuando había un partido se iban o al vecino, o se iban, como antes ha comentado Marisol, a la terraza del edificio, es decir, son cosas que les remontan hacia atrás y eso pues a nivel de las emociones creo que es muy, muy importante.
El propósito es que a través del hilo conductor del fútbol ellos recuerden, ellos evoquen los sentimientos, emociones que vivieron asociados a esta parte tan importante que es el fútbol en general en toda la sociedad. La verdad es que en general a las actividades vienen con mucha predisposición, vienen con mucho ánimo, pero bueno, esto es algo diferente, es algo que además conocen algunos jugadores, han vivido anécdotas de cuando eran pequeños, les recuerda a sus casas, a sus familias, y entonces pues la verdad que lo viven con mucha emoción. Preguntan, están deseando, sí que es verdad que es la segunda sesión, pero ya te preguntan, ¿y cuándo es la siguiente? ¿Y qué vamos a hacer? Y la verdad es que muy, muy entretenido y muy animado. A las sesiones programadas se suman las visitas de los residentes al estadio de Mestalla y a los entrenamientos del primer equipo del Valencia en Paterna. Y es que el fútbol levanta pasiones, forma parte de nuestro día a día y ahora también es una herramienta fantástica para ayudar a la memoria de nuestros mayores.